llevamos por parte todos los años lo mismo. Personas que no disfrutan de este deporte, personas que no les gusta comer pescado, o que quizás sí les gusta comer pescado, pero no les gusta que los pesquen, o simplemente personas que no les gusta que exista la pesca deportiva, aparecen diciendo todos los años y en todas partes: la pesca de tiburones es completamente ilegal. Eso está prohibido, malnacido. ¿Cómo le vas a causar ese enorme daño a esa pobre especie? O quizás simplemente por gustos o opiniones personales salen a gritar: la pesca de tiburones está prohibida, oh malnacido. Opiniones las cuales personalmente respeto. Completamente la respeto hasta que se pasa a llevar a otras personas. Personas que quizás trabajan en el rubro, personas que quizás le dan de comer a su familia con el tema de la pesca deportiva. Hablo por los guías de turismo, a mí me importa un carajo. Es por todo esto y mucho más que antes de comenzar este video quería comentar que la pesca de tiburón gato pardo, tiburón vaca en el sur de Chile, pesca deportiva y recreativa, es 100% legal. Y no lo digo yo, lo dice específicamente y haciendo alusión a la especie que vamos a capturar, disfrutar del pique, apreciar su belleza y luego devolver al mar, la Secretaría de Pesca y Acuicultura de nuestro país. La ley es una sola. Diciendo abiertamente y haciendo alusión a esta especie en específico, que todas las especies marinas se pueden capturar de manera recreativa a menos que estén en veda, y el comunicado lo dejo aquí. La ley es una sola. Si no te gusta, este video no es para ti. Vamos a pescar. Amigas, amigos míos, comienza esta fiesta. Andamos con un par de amigos más. Ah, buena, buena. ¿Cómo estamos? Aquí está Thorhut. Excelente. Y bueno, vamos a ponerle bueno con la pesca de los tiburones. Y bueno, nada de comenzar la fiesta, señoras y señores. Aquí tenemos algunos amigos. Por acá está Nacho Sueño. ¿Cómo estamos, compa? Pulento, pulento. Pulento. ¿Listo para la jornada? ¿Listo para la fiesta? Listo. Por aquí está Leo. ¿Qué está preparando, amigo? ¿Está haciendo sus magias por ahí? ¿Va a pescar con eso? Sí. Va a pescar con eso. Perfecto. ¿Cómo estamos? Aquí andamos, primera vez. No he visto nunca un tiburón en mi vida. No, aceptado. Siempre hay una primera vez para ¿cómo todos. ¿Cómo va la vida? Viene, mira que lo vamos a recarnar. ¡Excelente! ¡Ahí está el mono! ¡Excelente! Nuestro guía el día de hoy, junto con Alex, que está por allá. Aquí está la Gaby. ¿Cómo estamos para la fiesta? Estoy ansiosa. ¡Excelente! Todos estamos ansiosos para ver qué va a ocurrir en esta jornada. Esperemos no sea una tragedia. Si te das cuenta, te ha pasado dos veces. Así como entiérrale por aquí y por acá abajo otra vez. Sí. Por ahí, una parte donde agarré y se lo volví a pasar por abajo. Con ahí. Ahí está. Y ahí se lo subí. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos la carnada del día. Vamos a hacer un lance y le sacamos la muerte para que los pescados, los tiburones en este caso, no se nos enganchen. Así podemos sacarlo mucho más fácil y que no sufran daño. No sufran daño, pues puedan seguir pescando y cazando, haciendo las tuyas en el mar. Pues, así que vamos a ir con esto al suelo sin muerte. Mira. Ahí está, mira. ¿Se soltó? Segundo que se acaba de soltar, señores y señores. Y así va el cómputo, pescadores 0, tiburones 2. Ahora. Dale. Uy, esa caña como está. Ahí está.
está, ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Mira, 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 subió, subió, subió. ¡Oh! Mira, subió de nuevo, subió de nuevo. Mira, 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 mira. Es increíble, amigas y amigos míos, que no puedes hacer nada más que afirmarlos, no puedes traerlos, tenés que tratar de controlarlos un poco hasta que se cansen un poquitito para lograr traer a la orilla y ahí poder sacarlos. Se me volvió a ir a la chucha, weón. Ahí yo creo que casi. Cuidado, mono. Que ahí cuando lo pesca. Lo tenís. Ya. Lo tenís. Listo. Oh, qué hermoso. ¡Excelente, señoras y señores! Ahí nos anotamos como grupo con la primera captura de la jornada. Ya se fue de vuelta al agua, por supuesto, y vamos a seguir pescando, vamos a seguir disfrutando junto a todos los chiquillos.
unos cañazos. Ya anda, ya está, ya está. No me hables. Dorjun ya llega como 20 minutos de pelea intensa. Nunca imaginé que estar peleando así con un viejo. Más que agradecido con esta experiencia, ya he venido, bro. ¿Cómo te llamas? Una vez más, pero agradecido como siempre ahí en el Moro Fish. No dormimos. Y lo vamos a dejar, obviamente, invitado a que venga esta experiencia. ¿Cuánto fue? ¿Unos 20 minutos de pelea? Sí, como 20 minutos de pelea. Bueno, no está dedicado por ahí. 20 minutos de pelea. A seguirle dando. No, yo no quiero más. Llevamos unos 10 minutitos de pelea aproximadamente. Vamos a tratar de sacarlo este segundo, al menos mío, de la jornada. Vamos a tratar de sacarlo rápidamente y lo liberamos. Pero parece que la tarea está un poquitito complicada. Sí. Ahí te miro. Y amigos míos, esta jornadilla ha llegado a su fin. Tuvimos unas 10 capturas aproximadamente entre todos y una cantidad de piques impresionante. Aquí está el Leo, que estuvo jugándole a pescar los tiburones con caña mosquera. Ahí está la Gaby, los primeros tiburones de la vida. ¿Qué tal? Lento. Maravilloso. Aquí está el Mono. Excelente, ¿qué tal? Ven y vive la experiencia. Nuestro segundo guía aquí, Patagonia Explorer Mono Fishing Trips. Acá está Nacho, ¿qué tal? Excelente. Se anotó con el tiburón con línea de mano. Una maravilla. Ahí está nuestro guía estrella, el Alex. Acá está el Dorjun. Buena, buena. Excelente. Va de capitán. Vamos a ponernos los cinturones entonces. Voy como al lado.
Excelente. Y bueno, amigas, amigos míos, esta fue una nueva experiencia maravillosa que tengo el placer de compartir con todos y todas ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo de Nautaventuras. ¡Guau!